¿Haz algo?
Bien. Pero no me mates. Deja que piense. Voy a terminar entrando. Es solo cuestión de tiempo. Dime la contraseña. Mira, ya te he dicho que... Bien. No la tengo. Te ayudaré a encontrar el modo de entrar. Pero capturamos a la chica sin contemplaciones. Solo queremos... De negociar. Vale. Deja que piense. Se acaba el tiempo. Espera, por favor. Quédate a la chica, pero deja que me vaya. ¿Has venido a por la synth? ¿Qué synth? Si no has venido a por la synth, es que has venido a por mí. ¿Qué es lo que quieres? Quiero lo que hay en tu cabeza. Pues no voy a dártelo. Estás jugando con el synth equivocado. ¡Granada! ¡Ayuda a tu hacedor! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Adiós! ¡Me ha dado bien! ¡Mierda! ¡Toma ya! ¡Tienes valor! Bueno, tenías valor. ¡Mierda!
no puedas llevar. Oiga. Él merecía morir. Sé que no has venido por mí, pero no puedo salir. Sola no. Voy a tener que confiar en que me ayudes. ¿Quién eres? Hablaremos en cuanto abras la puerta. Prometo que no huiré. El guardia puso la contraseña en una caja de herramientas bajo las escaleras. Úsala para acceder al terminal y abrir la puerta. Eso es. Disculpe. Muchas gracias. No sé qué decirte. Mi denominación del instituto es K198, pero prefiero Jenny. Sí, soy una synth, por si no te habías percatado. Sabía que enviarían a un cazasynth, pero no imaginé que me encontraría tan rápido. Creo que también le habría dado esquinazo, pero luego me capturaron estos mercenarios. Y pasó todo esto. Gracias de nuevo por la ayuda. Voy a buscar provisiones antes de irme. Y antes de que lo preguntes, no. No necesito más ayuda. La Commonwealth es implacable. Tengo que arreglármela sola o me puedo dar por muerta. Quizá nos volvamos a ver en mejores circunstancias. Eso espero. Gracias de nuevo por la ayuda. Voy a buscar provisiones antes de irme. Para que te peguen un tiro en la cabeza.
cuando quieras que lleve algo de ese... Oye, adelante. No vamos a batir récords de velocidad. Que lleve algo antes de que te hernies. Este lugar empieza a parecer un auténtico... Nunca había perdido a nadie. El fracaso es algo nuevo para mí. Que sea mi compañero. ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedirlo. A veces deberías concederte algo de crédito. Eres de los buenos. Ya me lo habías contado. ¿Por qué vuelves a sacarlo? Bueno, no estoy seguro de que lo comprendas. Lo diferente que eres. Desde que nos conocimos, creo que he llegado a respetarte, tanto por tu liderazgo como por tu amistad. La mayoría de la gente va a lo suyo de una forma u otra, incluso los buenos. Pero tú eres diferente. Tú te preocupas por la gente, aunque no te venga bien o sea peligroso. Te he visto arriesgar la vida más de una vez para ayudar a la gente solo porque era lo correcto. Solo quería que supieras que... Bueno, que importa. Que estás marcando la diferencia. Si eso es cierto... En gran parte te lo debo a ti, Preston. Me has enseñado a ser mejor persona. Vaya, gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. En serio. Muy bien. Basta de cháchara, ¿eh? Oiga. ¿Necesitas algo? ¿Cómo te encuentras? Me alegra poder devolverte el favor después de lo mucho que me has ayudado. Avísame si necesitas algo más. ¿Cómo te encuentras? Me alegra poder devolverte el favor después de lo mucho que me has ayudado. ¿Algo más? No, nada. Vale. Oye. Te escucho. Valentine. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué piensas? Dudo que el instituto nos dé las gracias por tumbar a uno de sus lacayos. Deberíamos encontrar a alguien que analice ese chip. Y rápido. Quería asegurarme de que las cosas iban bien entre tú y yo. Bueno, para no andarnos con finuras. No he tenido mejor compañía que tú en la puta vida. Así que yo diría que estoy muy bien. ¿Sí? Eso ha sido todo. Bueno, vale. Sigue adelante y yo te sigo. Ese era el trato, ¿no? Nunca Suéltame. Había perdido a nadie. El fracaso Hola. Es algo nuevo. Ahí estás. Casi pensaba que te... Lo cierto es... Volveré luego. Vaya. Eso me hace sentir solicitado. Gracias. Avísame si puedo ayudar a aliviar la...
descarga o si quieres que revise algún texto. Doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail del...
Después de tanto tiempo, aún conserva la sensación de santidad. Pues no está bien. Gira. Así que empieza con R. Empezar otra vez. Ah, ya estamos otra vez. Muchas molestias para organizar este encuentro. Pero antes de proseguir, contesta mis preguntas. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué no me dices primero quién eres tú? En un mundo lleno de sospechas, traición y cazadores, somos los únicos amigos de los Synths. Somos el ferrocarril. Así que responde a mi pregunta. Primero bajad las armas. Hasta que determine que no eres una amenaza, apuntaremos a quien nos dé la gana. ¿Quién te dijo cómo contactar con nosotros? No quiero meter a nadie en líos. Lo descubriremos, de un modo u otro. Última pregunta. ¿Qué haces aquí?
Digamos que hipotéticamente he obtenido un chip de cazasynths. ¿Podríais ayudarme vosotros? ¿Qué tienes qué? Esto no es una broma. No sabía que había una fiesta. ¿Qué pasa con mi invitación? Oh, has invitado a la fiera matacazasynths. Bien. Deacon, llegas tarde. ¿Me estás diciendo que esta persona mató a un cazasynths? ¿Sin ayuda? Hasta para Glory sería complicado. Vaya, última hora, jefa. Este tipo es bastante importante. Si vas a interrogarlo, tal vez deberías demostrar a esta máquina matacazasynths un poco de cortesía. ¿Mm? Solo digo eso. Te debo una disculpa. Todo el que mate a un cazasynths se merece mis respetos. Me llamo Desdémona y soy la líder del ferrocarril. Espero que podamos hallar una solución. Lo que pides nos pone en una situación delicada. Des, tenemos que dejarlo pasar. Tiene un chip de cazasynths intacto, por el amor de Dios. Eso viola nuestros protocolos de seguridad. ¡A la mierda los protocolos! Mató a un cazasynths. Imposible que trabaje para el instituto. Te vamos a dejar pasar al cuartel general. Eres la primera persona externa a la que se concede ese privilegio. Ya hablaremos dentro de tu chip. Descodificar un chip de cazasynths es una operación muy delicada. Pueden salir mal un millón de cosas. La más leve sería perder los datos. Afortunadamente, tenemos al hombre adecuado. Hola, Des. ¿Necesitas algo? Tom, nuestra visita tiene un chip de cazasynths. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! Ya era hora. Bien, las reglas de juego. Tom te puede conseguir el código, pero cuando acabe, nos quedamos con el chip. Ni hablar. Ese chip es mío. Para cualquier otra persona de la Commonwealth, solo tienes dos chapas de chatarra. Con nosotros, esos datos son de un valor incalculable. Pero no te vamos a dar eso sin más. Ven a verme otra vez si cambias de idea. Tienes que tener cuidado. El instituto está por todas partes. ¿Te has decidido? Te descodificamos el chip de cazasynths, pero después será nuestro. ¿Hay trato? ¿Para qué queréis el chip de cazasynths? La tecnología del instituto está a años luz de la nuestra. Y un chip de cazasynths es de máximo nivel. No voy a entrar en detalles. Pero ese chip podría ayudarnos a salvar vidas. Quizá podríamos frustrar algunas operaciones del instituto. Así que, danos el chip. No sé, podría necesitar ese chip más adelante. Ya lo hemos hablado. Si quieres descodificarlo, paga el precio. Ven a verme otra vez si cambias de idea. No se te ocurra intentar nada.
Oiga. ¿Te has decidido? ¿Te descodificamos? Vale, es vuestro. De acuerdo. Tom, adelante. Vale, pequeño chip de cazasins. A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos. Hola. Estamos Dale dentro. Tiempo a Tom. Tenemos Descodificará chip. Ese chip. Un toque a los conectores analógicos... ¿Qué? Venga ya, no te cuelgues. Aguanta ahí. Lapsus de memoria. Ya llega. Algoritmos de encriptación. Vale, seguimos en marcha. Venga ya. Han añadido más decimales al último cifrado. Esto va a ser... Vamos, chaval, muéstrame ese patrón. ¿Dónde está? Espera. Usan la misma función logarítmica que el generador de claves. No se te ocurra intentar nada. Ya te tengo. ¡Mierdecilla del instituto! ¡Te tengo! Resolver para N. Vamos, enséñame ese dulce número base. ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos el código! Deja que te cargue eso en una holocinta. Buen trabajo, Tom. No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez, Des. Empieza a trabajar con el resto del chip. Y tú, me gustaría seguir trabajando contigo. Si te interesa, avísame. Pero dejemos las cosas claras. Si usas esos datos y descubres algo sobre el instituto, compártelo con nosotros primero. Si no lo haces, tendremos un problema. Si vamos a seguir tratándonos, tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista. Sabes lo que es un synth, ¿no? Sí, lo sé todo sobre ellos. Bien, el instituto los trata como su propiedad, como herramientas. Eso suena a esclavitud. Exacto. Así que intentamos liberar a los synths de su esclavitud. Darles una oportunidad real de vivir. Tengo una pregunta. La única pregunta que importa. ¿Arriesgarías la vida por el prójimo? ¿Y si fuese un synth? Tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos. Esto no me parece diferente. Bien dicho. Alguien con tus habilidades, tus creencias... Normalmente intentaríamos reclutarte, pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes. Sin embargo, puedes contribuir de otras formas valiosas, y a cambio podremos ayudarte. Ve a ver a Deacon para que te dé más detalles. Puedes irte.